Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto siempre saludarles. Esto es el Análisis Semanal, un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura de nuestro país. Hoy es lunes 25 de enero, las 7:30 de la noche. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde los estudios centrales de la red informativa de ARPAS en San Salvador. Como siempre, tenemos una transmisión multiplataforma para ustedes a través de Facebook Live, a través de Twitter y a través de nuestro canal en YouTube. Estamos cada vez con más ganas de hacer este programa. Prueba de ello es que, como ven, hemos incluido mejoras a nuestro set esta noche. Antes de comenzar, queremos hacer memoria, queremos rendir tributo a una persona importante que supimos de su muerte, Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz por parte de la ex guerrilla del FMLN. Este hombre que fue un luchador social que arriesgó su vida por la causa de la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Fue en algún momento conductor de un programa aquí en ARPAS sobre economía popular. Así que descanse don Roberto Cañas. Se dedicó también a la academia, al análisis crítico de la realidad del país. Bueno, queremos empezar con nuestro editorial, recomendándoles su lectura en nuestra página web. Y en nuestras redes sociales pueden encontrarse el editorial de este día que se titula Enhorabuena, Monseñor Escobar Alas. Se refiere a el cambio de postura del arzobispo de San Salvador en relación a la apertura de los archivos históricos de la antigua oficina de tutela legal del arzobispado de San Salvador. Monseñor Escobar Alas primero dijo que no permitirían el acceso a los archivos militares, pero luego en un video difundido en redes sociales y enviado a la sala de redacción de los principales medios, cambia de postura y se muestra totalmente abierto a que el juez Jorge Guzmán del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera pueda revisar los archivos, ¿verdad? Y en efecto, este día, más adelante vamos a hablar de ello, iniciaron las inspecciones en el Arzobispado de San Salvador por parte del juez, representantes de la Fiscalía y algunos peritos archivistas que trabajan en el juicio por la masacre de El Mozote. Queremos continuar con los comentarios de ustedes. Ahora los vamos a leer antes, a ver qué han dicho ustedes en redes sociales, a la pregunta que les hicimos en Facebook y a la encuesta que les planteamos en Twitter. Doy paso a mi compañera Norma Ramírez para que nos comente. Hola, Hola Norma. Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Adelante. Gracias, así es. Vamos a iniciar compartiendo con nuestros amigos y amigas cuáles son los resultados de pues el sondeo que les planteamos en redes sociales como cada semana. ¿Qué preguntamos? Falta poco más de un mes para las elecciones municipales, legislativas y de Parlamento Centroamericano. Analistas critican la campaña electoral, sobre todo por la falta de propuestas. ¿Usted qué opina? ¿Qué nos han dicho en algunos comentarios en Facebook? Mirna Perla, pareciera que no se respeta la necesidad del pueblo de optar por tal o cual candidatura en base a una información básica de cuál es la propuesta o el compromiso de la persona o partido por el que se deberá votar. Es verdaderamente preocupante que se está destacando imagen sin propuesta alguna. García García dice, siempre han habido propuestas y nunca se cumplen. Rodolfo Hernández, no tienen ninguna propuesta, solo fomenta odio y violencia verbal, propias de un ignorante. Y Moni Lobos pregunta que de dónde ha sacado nuevas ideas tanto dinero para publicidad. Vamos a conocer ahora los resultados de la encuesta que publicamos en Twitter. La misma pregunta y el 95% dice que está de acuerdo en las críticas de analistas que no hay propuestas en la campaña electoral, mientras que el 5% dice que no está de acuerdo con este planteamiento. Muchísimas gracias por sus participaciones, amigos, amigas. Estamos pues siempre publicando cada semana una pregunta, un sondeo nuevo para que ustedes puedan participar y ser parte de este análisis. Volvemos con Lionel.
Gracias Norma y gracias amigos y amigas por sus comentarios valiosos para enriquecer el debate que planteamos en este programa. Vamos a hablar de la pandemia, como hemos venido dando seguimiento en los programas. Espero a propósito que sigan cuidándose, que no bajen la guardia en las medidas de distanciamiento físico, de protección, de higiene. Sobre todo porque todavía no tenemos la vacuna. El gobierno mejor evaluado del mundo no nos ha traído todavía la vacuna. Gobiernos con calificaciones más modestas, como el de Costa Rica, el de México, el de Chile, el de Argentina, ya están trayendo la vacuna. El nuestro aún no. ¿Qué información tenemos sobre el contexto pandémico? Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado pesenista Mario Ponce, ha mandado a publicar el decreto 757, la ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad del COVID-19, la controvertida legislación para regular la atención gubernamental a la pandemia, luego que la Sala de lo Constitucional le diera la razón a la Asamblea. El presidente de la Asamblea procede a publicarla primero en un periódico de circulación nacional y ahora en el Diario Oficial. Esta ley, recuerden ustedes, había sido vetada por el presidente Bukele. Ahora, esta ley, pues, está vigente y manda al gobierno a mantener campañas educativas. Establece también, entre otras cosas, que las zonas epidemiológicas, cuando se decreten, sean manejadas por personal de salud y no por militares, entre otras medidas. Bueno, ahí tenemos una captura del decreto que contiene, entre otras disposiciones, las que hemos mencionado. En el panorama internacional, siempre abordamos agendas de la coyuntura internacional, pues el tema del momento es el cambio de gobierno en los Estados Unidos, ¿verdad? El nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joseph Biden, ha revertido varias políticas de su antecesor Donald Trump. En sus primeros días de gobierno, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París sobre el cambio climático. También se reincorpora a la Organización Mundial de la Salud, entre otras medidas del nuevo presidente de los Estados Unidos. En materia migratoria, Joseph Biden derogó el decreto que avala la construcción del muro en toda la frontera con México. También ha suspendido las deportaciones por 100 días y, mientras tanto, ya promueve una legislación que abriría el camino para la legalización del estatus migratorio de varios millones de personas que podrían obtener la residencia permanente o la ciudadanía. Ni más ni menos que esto ha planteado el presidente Biden en sus primeros días en la Casa Blanca en relación a un tema tan importante como el migratorio. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre la perspectiva antiinmigrante, racista, xenófoba de Trump frente a un abordaje más realista y más humanitario de parte del presidente Biden. Si esta nueva política migratoria se concreta, El Salvador, pues, sería uno de los países más beneficiados, ¿verdad? También sería beneficioso para el país que el gobierno estadounidense mantenga esta postura crítica hacia la forma de gobierno de Nayib Bukele, ¿verdad? Recuerden ustedes que altos personeros demócratas y también algunos republicanos en algunos momentos han reclamado el estilo autoritario del gobierno salvadoreño, han reclamado porque este no colabora con la justicia en casos como la masacre del Mozote y no transparenta el uso de los fondos públicos. Vamos a ver si frente a una mirada crítica desde los Estados Unidos el presidente Bukele cambia de actitud, dado que en el país pues no hay ningún contrapeso ni ninguna presión social que lo obligue a hacerlo. Es interesante sobre este punto
este artículo de Mari Carmen Aponte, ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país y ex representante del Departamento de Estado para el hemisferio latinoamericano durante el gobierno de Barack Obama. Ella dice, es necesaria una nueva alianza con la democracia salvadoreña. Ojo, presidente Bukele, no dice con el gobierno salvadoreño, dice con la democracia salvadoreña. Entonces, para que tomen nota ahí en Casa Presidencial. Bueno, vamos rápidamente a los temas que traemos ahora en nuestra agenda para compartir con ustedes. Esto era nada más el preámbulo, ¿verdad? El primer hecho relevante de la semana que queremos compartir es el inicio de las inspecciones judiciales de los archivos históricos de la antigua Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Ya comentábamos que finalmente las autoridades de la Iglesia Católica permitieron el acceso. Esta mañana tenemos ahí, se reunieron el juez de San Francisco Gotera y los representantes fiscales y los peritos que le acompañaran, se reunieron con el arzobispo Escobar Alas. Ahí está la recepción que se les dio. También estuvo el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Enhorabuena. Entre paréntesis, quiero decir que me alegra mucho el que aparezca incidiendo en la discusión pública el cardenal Rosa Chávez, que había estado por ahí apagado. Probablemente el bullying y el ataque digital de los que fue objeto la otra vez por parte de seguidores del presidente Bukele, ahora vuelve Rosa Chávez, ha hecho interesantes críticas a la desnaturalización de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas en el actual gobierno. Esperamos que continúe Rosa Chávez porque se necesitan voces críticas en nuestro país. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez Guzmán en el Arzobispado de San Salvador? Bueno, va a revisar objetos, documentos y otras cosas que podrían ser elementos probatorios en el juicio que se lleva en San Francisco Gotera por la masacre de El Mozote. Tenemos este, queremos mostrarles en este video el archivo que se está revisando y tenemos declaraciones de David Morales, uno de los abogados de las víctimas. De la policía científica está fijando en fotografía el lugar y comenzará el trabajo pericial. El espacio es bastante reducido, así que tendremos un protocolo muy cuidadoso por razones de bioseguridad y también por respeto al protocolo interno del archivo. Así que esperamos que en los próximos días pues este material pueda ser reproducido, certificado y agregado al proceso. Como dije, en su mayoría es material relacionado a partidas de nacimiento, cédulas de identidad, boletas de vacunación de niños, boletas de la cooperativa y otros documentos que muestran la vida civil de esa comunidad. Teníamos a David Morales. Mientras tanto, el presidente Bukele sigue sin permitir el acceso a los archivos militares. El gobierno mantiene, pese a las críticas en El Salvador y a nivel internacional, por no colaborar con la justicia, el gobierno se mantiene en la postura de no permitir el acceso a los archivos en todas las guarniciones militares. Segundo hecho relevante que debemos mencionar en este programa, se conmemoraron 89 años de la masacre indígena y campesina de 1932. Un hecho que ha pasado bastante desapercibido. Nosotros queremos rescatarlo acá. Hubo actividades en el occidente del país. Izalco, Nahuizalco. Tenemos esta peregrinación y ceremonias en Izalco. Tenemos un video que queremos mostrarles y algunas imágenes. Que después de 89 años, y como decía acá el Tata Víctor, los que nacimos medio muertos, después del 32,
Hoy estamos más vivos que nunca, amén, haciendo valer nuestros derechos, el derecho a existir como pueblos originarios, el derecho a que se ratifiquen los convenios internacionales a favor de los derechos indígenas. Murieron por pedir sus derechos, por solicitar sus derechos por aquellas tierras que les habían arrebatado, aquellas tierras comunales, ejidales, que fueron quitadas para dar el grano de oro, y en que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nunca recibieron un 5 por eso. Llegamos al año 2021 solicitando que nos devuelvan aunque sean las tierras comunales, que ahora los tienen los poderosos. Nos hablaron de reforma agraria y nunca la tuvimos. Reforma para ellos, reforma para nosotros no hubo. Bueno, de parte del gobierno no hubo un solo mensaje sobre hecho histórico trascendental. Está en todo caso el gobierno siendo consecuente con su negacionismo histórico. Así como reniega de los acuerdos de paz y la guerra civil las tipifica como una farsa. En esa visión sería también una farsa la masacre de 30.000 indígenas y campesinos en 1932, ¿verdad? Porque justamente lo que terminó con la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz comenzó en 1932. Allí se instaura la dictadura de 50 años. Entonces, si Bukele niega los acuerdos y la guerra, pues niega también el genocidio de nuestros antepasados en 1932. La única institución que se refirió al tema fue la Procuraduría de Derechos Humanos. En este comunicado señalan que este crimen quedó en la impunidad. Hablan de la exclusión de la que son víctimas en este momento las comunidades originarias y cómo han sido especialmente afectadas por la pandemia. La Procuraduría se compromete a gestionar la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas. Ahí tenemos el comunicado de la Procuraduría. Avanzamos en nuestra agenda. Tuvimos esta semana la publicación de encuestas. El UDOP de la UCA publicó la semana pasada y luego ha publicado recientemente otra específicamente sobre las preferencias electorales para la alcaldía de San Salvador, pero la semana pasada la UCA nos regaló una encuesta sobre la perspectiva de la población en relación a la situación del país. Hay algunos datos interesantes de esta encuesta. Por ejemplo, se muestra cierto sentido crítico de la población sobre la situación del país, particularmente de la situación económica. El 53%, ahí vamos a ir mostrando las láminas, el 53% de los encuestados dice que la situación del país está igual o peor que en 2019. Digamos, la realidad se sobrepone a la propaganda, ¿verdad? La población empieza a sentir, a pesar de la omnipresente narrativa gubernamental que niega algunos de los problemas del país. Este otro dato es interesante a propósito de la apertura de los archivos militares. El 50.9% no está de acuerdo con que se bloquee el acceso, es decir, se posiciona por que se permita conocer los archivos militares sobre la masacre de El Mozote. Otro aspecto interesante de la encuesta es que evalúa la percepción sobre las instituciones. Vean ustedes cómo se confirma que la popularidad del presidente incide sobre la imagen de las instituciones del Ejecutivo. Vean cómo el presidente transfiere su popularidad también a una buena percepción de las instituciones del Ejecutivo, es la presidencia, la Fuerza Armada, las instituciones del Ejecutivo las mejor evaluadas. Y justamente aparecen como peor evaluadas aquellas que no son del Ejecutivo y que más aún han ejercido algún rol crítico o contralor del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa, sale lo constitucional, Fiscalía,
La UCA advierte sobre el peligro de esto, cómo se puede deslegitimar a algunas instituciones desde la narrativa presidencial. Cuando el presidente descalifica instituciones y con eso la percepción frente a la población es negativa, se está afectando también la institucionalidad del país. O sea que el presidente no solo afecta la institucionalidad cuando incumple resoluciones de la sala, cuando violenta las leyes, sino que incluso con el relato confrontativo con los otros poderes del Estado y con su narrativa descalificadora de aquellas instituciones que no se someten a sus lineamientos o más aún si ejercen algún ejercicio contralor sobre él. Hay que tomar nota de ello. La gestión del presidente es evaluada con 8.37. Ahí está la nota. Ahora vean lo que viene. Vienen estos datos para asustarse, amigos y amigas. Estos datos son alarmantes. El 48.9% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con que es mejor un gobierno autoritario que uno democrático. Díganme si no está calando la perspectiva y la narrativa autoritaria del presidente Bukele. En lugar de hacer una transformación de la cultura política en sentido positivo, la narrativa presidencial está reforzando la perspectiva autoritaria, ¿verdad? Vean este otro que viene. El 84% está de acuerdo con que grupos o personas que representan amenazas sean eliminadas. Ojo con esto. Y para terminar, este. El 59.6% está de acuerdo o muy de acuerdo con usar la fuerza contra huelgas y protestas. Hay claramente una regresión en la visión democrática y en la cultura política de la población salvadoreña, seguramente reforzada por la narrativa del presidente de buenos y malos y este relato confrontativo, descalificador, contrario al inciso 3 del artículo 168 de la Constitución, que manda al presidente a buscar la armonía social y la convivencia pacífica. Vamos rápidamente. Otro hecho que pasó bastante desapercibido, organizaciones sociales y sindicales protestaron contra el gobierno. Ya está animándose la gente a salir a la calle a protestar contra el gobierno. Tenemos un video. Muy bien, luego de la movida ciudadana en el marco del 16 de enero, desafiando el negacionismo del relato presidencial y la hegemonía discursiva del gobierno, hoy tenemos una nueva acción de protesta. Vamos a ver si poco a poco la población va expresándose en desacuerdo con algunas actitudes del gobierno. Esta nota está interesante, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahí tenemos esta resolución. Resolvió que el Ministerio de Salud debe entregar la información sobre el costo y la adjudicación del equipamiento del Hospital El Salvador, así como la base de datos de personas fallecidas por COVID-19 hasta el 15 de julio de 2020. Bueno, enhorabuena por esta resolución del instituto, ¿verdad? Se reivindica un poco por todas las que le hemos criticado antes, consecuentes con la perspectiva de resaltar lo bueno y señalar lo malo, hemos mencionado esta buena del instituto. La caravana de migrantes, a pesar de la represión, este es otro hecho que queremos comentar, sigue la caravana de migrantes por Guatemala. ¿Se acuerdan la semana pasada la represión de la policía y el ejército guatemalteco contra la caravana de hondureños y hondureñas?
Continúa. Los obispos centroamericanos en este comunicado exigen que haya libre paso y no devolución de los migrantes, sobre todo aquellos que corren riesgo su vida, su seguridad personal, si regresan a sus países de origen. Piden también los obispos que los gobiernos resuelvan los problemas estructurales que causan la migración, que obligan a centroamericanos pobres a huir hacia fuera de sus países. Y bueno, y frente a esto está el anuncio del gobierno de Estados Unidos de destinar 4,000 millones de dólares para apoyar a los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras, El Salvador, con el objetivo de frenar la migración. Ojo con este detalle. Esto lo informó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Informó que en su plática con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, Biden le comentó. O sea que lo sabemos no porque Biden se lo haya comunicado a alguno de los gobiernos del Triángulo Norte. Ojo con eso. Seguramente a los gobiernos del Triángulo Norte, incluido el presidente Bukele, Estados Unidos primero les va a pedir transparencia para entregar esos fonditos, ¿verdad? Finalmente vamos a terminar con esta noticia. La salvadoreña Celia Medrano es la única centroamericana, para orgullo nuestro, que compite por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber un relevo en la conducción ejecutiva de la CIDH. Celia Medrano, destacada defensora de derechos humanos, está postulándose. En la red informativa de ARPAS la entrevistamos. Queremos brevemente compartir algunas de las propuestas que ella tiene en su búsqueda de este cargo. Es enfocado tres propuestas en caso fuese elegida para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera está referida a dar más accesibilidad directa a las víctimas. Ya hay pasos importantes. Hacía referencia a minutos anteriores a una reforma reglamentaria que se dio en la Comisión Interamericana, en la que ya no era a través de intermediarios la única vía que las víctimas podían utilizar para acceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahora pueden hacerlo de manera directa. Sin embargo, todavía hay una serie de limitaciones que podrían abordarse tomando iniciativas en función de acercar más de manera directa a las víctimas de casos de violaciones de derechos humanos. El segundo punto que creo que es importante focalizar, quien quiera que llegase a esta responsabilidad, es superar lo que se llama el retraso procesal. Hay un retraso de alrededor de 10 años en materia de resoluciones de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tercer elemento que he planteado, Norma, es el trabajar mucho el componente diplomático, trabajar mucho el componente de apoyo técnico a los estados y a sus operadores y generar acercamientos con los estados. Por supuesto, no mediando, no es innegociable cualquier situación violatoria a derechos humanos. Si la Comisión Interamericana tiene la responsabilidad de estar al lado de la víctima siempre. No obstante, hay una serie de situaciones en donde puede, a través de la cooperación técnica y los acercamientos diplomáticos, generar situaciones de entendimiento con los cuales, en favor de las víctimas, no llegar a un tema de tener hasta una resolución de responsabilidad contra un estado. Enhorabuena a la candidatura de Celia Medrano para la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Con la vigilancia de las instancias de derechos humanos que necesita este país, sería genial que una salvadoreña estuviera en la CIDH.
Se acabó el tiempo, amigos y amigas, muchas gracias. Son las 8 de la noche, media horita pasa rápido, sobre todo cuando reflexionamos críticamente sobre la situación de nuestro país. Nos escuchamos el próximo lunes.